muy importante y sobre todo en un contexto de tanta crisis a nivel nacional, donde estuvimos la semana pasada, el viernes pasado, acompañando el lanzamiento nacional de Soluciones para el Futuro en Buenos Aires, junto al nuevo presidente de Samsung. Samsung también renovó autoridades, no solamente presidente, sino también directora ejecutiva, y poder sostener en una política que también la empresa está implementando de empezar a reducir actividades, todo lo que nosotros venimos haciendo desde el año 2012, donde se firma el primer convenio con Thiago Chim, en ese momento presidente de Samsung, Cintia Giolito, que ahora ya está en otra actividad. Pero bueno, sinceramente con Brenda, con el nuevo presidente, poder sostener estas actividades. Incluso creo que el día que asumieron, al otro día vinieron a acompañar al ingeniero Rovira en la inauguración de la escuela, inaugurando el espacio del aula Samsung en la escuela, y conservar este tipo de acuerdos que teníamos para nosotros es muy importante. Primero porque valoran muchísimo que hayamos sido una de las primeras provincias, cuando eran 3-4 provincias solamente las que se sumaban, ahora está todo el país, es mucho más fácil pedir, pero en los tiempos de crisis hay que valorar también aquellas provincias que sostuvieron este tipo de proyectos a lo largo del tiempo y que fueron un paso más allá, porque la escuela de robótica tiene mucho de la impronta que ellos proponen en Soluciones para el Futuro. Y la escuela también sigue cambiando el paradigma en la educación, ¿no? Sí, la escuela está trabajando en esa línea. Yo digo, cambiar un paradigma no es fácil, no es de un día para el otro. Es un trabajo arduo. Ayer estuvimos intensamente reunidos junto con mis asesores en el Congreso Nacional con la ley, aquí está María Inés, con la ley de educación emocional para llevarla al marco nacional, lo cual es complejo, bueno, pero hay mucha demanda. Lo que notamos es que hay mucha demanda desde la sociedad, desde las universidades, desde la academia, desde los mismos docentes. Entonces, instalar este tema también a nivel nacional es un trabajo que, bueno, María Inés nos dejó el terreno allanado con la ley de la provincia, pero hay que instalarlo también a nivel nacional en cada una de las provincias, y en eso estamos, en un trabajo en equipo también. ¿Talleres que se han hecho desde hace aquí en Posadas, pero han estado en el interior, han estado en la ley de Grasa en los últimos días? Sí, esa es una particularidad que tiene solo Misiones, porque en el resto de las provincias se hacen en un solo lugar. Nosotros siempre logramos un poquito más, ¿no?, de descentralizar, que es la política que siempre nos pide el ingeniero, estar cerca a la gente, que no todo sucede en la capital, e ir a nuestro interior profundo. Estuvimos incluso en San Pedro otros años, vamos rotando, son 2 días que vienen los chicos, así que pobres, se van recansados de acá. ¿Se han incrementado las escuelas que se inscriben para estos talleres y sobre todo la cantidad de proyectos que presentan los jóvenes? La cantidad de escuelas no supera en cuanto a la demanda. Digamos, tenemos un cupo cuando vienen ellos, pero luego nosotros, al tener un equipo de facilitadores ya formados, podemos replicar esto en las escuelas, y ahí se ve en la cantidad de inscriptos de los proyectos que participan en el certamen. Misiones siempre es la segunda provincia, porque Buenos Aires nos gana siempre por el tamaño de su población, ¿no?